queridas amigas de Retos Femeninos, de Mamá Sola. Estoy muy contenta de recibir hoy en el programa a una psicóloga, coach, ha estado en empresas, pero también desde el lado de la consulta privada. Ella es psicóloga por la Universidad de Anáhuac y luego, bueno, ha estudiado un montón de cosas que la hace ser una persona que nos puede acompañar en los procesos humanos para hacernos la vida mucho más fácil. Poniéndome de acuerdo con ella se llama Claudia Oliva, de qué podríamos hablar ya en estas épocas en que estamos cerrando casi, casi, pues justamente de eso. Y me propuso esto que a mí me pareció genial, que es estos cinco pasos que nos llevan a cerrar bien el año y a comenzar desde luego con renovados bríos el próximo año. Puede ser que tú como yo tengamos muchas cosas pendientes que todavía no se solucionaron este año, que por el tiempo, porque pues nosotros no teníamos el control, vamos llegando a esta época, a lo mejor con ciertas cosas que no nos hemos palomeado y por ende a lo mejor no nos sentimos muy satisfechas. O a lo mejor esa relación que nosotros a principio de año, pues le echamos todas las ganas y pensamos que iba también a prosperar en armonía, en paz, y eso, esa relación cercana de nosotros tampoco se pudo dar. Y así como muchas cosas. Pero el chiste es, claro, al fin de año, agradecer lo que sí tuvimos, lo que sí vivimos, y poder prospectar, poder proyectar que aunque este año, que es un ciclo importante, se cumple, pero no se acaba la vida y vamos a tener oportunidad de poderlo cerrar bien, por supuesto, y también empezar mejor. Así es de que, Claudia, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos con nuestras amigas de Retos Femeninos, de Mamá Sola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, mi querida Julieta? Pues la verdad es que muy contenta, es un honor para mí poder estar en este programa contigo y por supuesto con tu audiencia de Retos Femeninos y de mamás, ¿no? Así es que de veras es un placer. Y efectivamente, fíjate que yo también este fin de año en particular he estado escuchando muchas historias alrededor de mi negocio no va bien, ¿no? Siento que mi negocio más bien está perdiendo o la relación con mi hijo, ¿no? Ya no sé qué hacer con él. Muchos sentimientos de angustia, de ansiedad, de preocupación, de desesperanza, ¿no? También en el trabajo, no estoy contenta en el trabajo, con mi familia o con mi pareja. En fin, y creo, Julieta, que muchas de estas situaciones se han ido exacerbando por esta insania que hemos venido viviendo los últimos 2 años, ¿cierto? Ha sido algo que en verdad ha ido aumentando esta insatisfacción con nosotras. Sí, como que hay algo todavía que no podemos acomodar, ¿no? Fueron 2 años difíciles en que se vinieron abajo muchos planes, en que tuvimos que reconstruir y reconstituir nuestra vida para adaptarnos y tan nos adaptamos que aquí estamos, ¿no? Y ahí hay que ponernos todos una palomita. Pero luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después con esto de que si no se cumplió, si todavía no estoy satisfecha con lo que estoy haciendo, no tengo el mismo nivel de vida de antes, mis relaciones no van muy bien? Fíjate, en muchas familias yo he visto, por un lado, este enorme esfuerzo por salir adelante, pero por otro lado también esa, lo decías tú, esa como desesperanza, ¿no? Que se notan muchas cosas, ¿no? ¿Cuánta gente nos ha dicho, pues yo voy a poner la casa adornada de Navidad por los niños, por los hijos, Sí. por quienes con los que estoy viviendo? Pero si fuera por mí, hombre, yo no pondría nada. ¿Cuánta gente de verdad, Claudia, me lo ha dicho? Y yo creo que esto es como muy sintomático, ¿no? Y a lo mejor pienso que estamos haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Por estar bien, por llegar bien a las celebraciones. Pero hace falta desde el alma que nos digas cuál es el caminito, cuáles son esos pasos para que no solamente sea de dientes para arriba y que sea una celebración más, sino que sea algo diferente, aprovechar
Esto que tenemos aquí en el alma, que es valioso, si lo sabemos escuchar, para hacer algo mejor. Claro que sí. Pues fíjate, Julieta, que cualquiera que se siente identificada con este tipo de historias, ¿no? Que estamos comentando, bueno, pues debe de saber que está en el momento y en el lugar perfecto, porque lo que deseo justo hoy es compartir estos 5 pasos poderosos para que cerremos con broche de oro este año y, por supuesto, que podamos empezar el 2003 de manera grandiosa. Y me vas a decir, oye, ¿en verdad eso es posible? Sí, sí es posible. Es Y posible, pero este 2023, este 2023 que ya 23. para que lo comencemos. Pues, ¿cuál es el primer Exactamente. paso? Cuéntanos, Claudia. Pues mira, fíjate, el primer paso es la gratitud, Julieta, como tú bien lo comentaste al principio del programa, ¿no? Lo más importante es que tú estés consciente de lo que sí tienes hoy en tu vida, de todo eso que puedes agradecer. Y aquí lo que yo les recomiendo es que puedan hacer una lista por escrito con todas y cada una de las cosas que hoy tienen en su vida y por lo cual están agradecidas, ¿no? Y que esta lista la lleven consigo a todos lados y que si en algún momento sienten esta desesperanza, desesperación, angustia, que puedan sacar su carta y decir, ok, tengo todo esto, pero además, ¿qué puedo añadir? ¿No? La primera pregunta, ¿qué podría añadir yo hoy a esta lista de agradecimientos, ¿no? Sí. Ese es el primero. Y ya después, en el segundo, ya una vez que, ok, estás consciente de todo esto que tú ya de entrada tienes. Y entonces ahora lo que necesitamos es que tú puedas evitar el juicio, evitar el, es que si hubiera hecho esto otro, es que no es justo, esto está muy mal o esto no fue correcto. Y todos estos juicios que además también nos hacemos a nosotros mismos, a la situación y a nosotros mismos. Y entonces empezamos con flagelaciones, ¿no? Si no hubiera hecho, si qué mal que pasó, porque a mí. Y entonces, estar dentro de este ciclo, ¿no? Del que no puedes salir de juicio, 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 juicio. Entonces te lleva a una cadena interminable. Lo que necesitamos para parar esto es lo que haya sido, ya fue, ¿no? Punto. Es lo que es, no es bueno, no es malo, solamente es una situación. Y Y sobre entonces, todo que muchas veces nos estamos comparando, Claudia. O sea, juzgamos, pero a los ojos de lo que los demás se han logrado y que nosotros no tenemos. Y queremos eso que tuvo el otro, pero dejamos de ver lo que sí está, las maravillas de verdad que Dios nos da y que la vida nos ofrece a cada momento. Fíjate que a propósito de esto, hoy en la mañanita me llegó algo sí. que les quiero compartir rápidamente, si me lo permites, porque es muy hermoso y es una reflexión que me manda Leti y dice, nada es para llevar, todo es para comer aquí. No sé si nuestras amigas y tú, Claudia, Sí. ya la viste, ya te la llevan. Ay, me encantó. Dice, ¿alguna vez te has quedado en un hotel todo incluido? Recuerdo que cuando nos registramos en aquel imponente resort, nos pusieron un brazalete verde, manzana, en la muñeca. Nos explicaron que no debíamos perderlo, pues él nos daría acceso a todas las instalaciones, que con él podíamos disfrutar de todo lo que había de la puerta en adelante. Y así fue. Cada día podíamos recorrer aquel increíble lugar y bañarnos en cualquiera de sus hermosas piscinas. También recuerdo que algunas personas preferían quedarse en la habitación. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no quieran disfrutar de este regalo teniendo tantas cosas aquí? Y sobre todo si ya está todo pagado. En aquel lugar también teníamos acceso a los diferentes restaurantes que formaban parte del complejo y había un surtido impresionante de comidas, de postres, de bebidas, pero solamente había una regla. Nada se podía llevar. Todo era para comer ahí. Y así es la vida. Al nacer, Dios nos pone un brazalete llamado vida. Y a través de ella tenemos acceso a este fascinante mundo creado por Él. Mientras tu corazón palpite,
tendrás oportunidad de disfrutar la vida que Dios te regala. Pero al igual que aquel resort, en este mundo aplica la misma regla. Nada es para llevar, todo es para disfrutar aquí. La diferencia entre un hotel y un resort es que el primero se hizo solo para dormir y estar encerrado. Y para el segundo es para recorrerlo, para disfrutarlo. La vida no es un hotel, es un resort de 5 estrellas. Si así lo queremos ver, por supuesto, queridas amigas, me gustó mucho. ¿A ti te gusta esta reflexión? Me encanta esta metáfora. La verdad es que yo también creo que la vida, Julieta, es una celebración y venimos a ser felices, porque esa es la realidad, ¿no? Y fíjate que dependiendo del punto de vista que tú tengas, es como vas creando tu realidad. Así es que si tú tienes el punto de vista de vine a ser feliz, pues ese punto de vista te ayuda a que puedas enfrentar desde otra perspectiva todos los retos que puedan llegar a tu vida, ¿no? Y las cosas que crees que se empiezan a dar con total facilidad, con gozo, con diversión, ¿no? Con gloria. Sí, a veces la vida, Claudia, no es un gracias a, ¿no? Gracias a que nací en tal lugar, gracias a que pude estudiar, gracias a que mis padres siempre fueron muy lindos, gracias a que me casé con una buena persona, me relacioné con una buena otra, etcétera. Sino a pesar de, porque todos tenemos negritos en el arroz, Por supuesto. errores, fracasos, tristezas, pérdidas, y ahora más después de la pandemia, tantas cosas. Y la vida entonces es un, a pesar de que no tengo todo lo que dicen que yo ya tengo que tener a esta edad, y sin embargo, soy feliz con todo lo que me ha pasado. Y todo depende, como dices, Claudia, de la visión, de la postura que tú tengas frente a esas cosas que te han pasado. Si las tomas como fracaso, como, ay, qué horror, qué tremendo. Porque a mí, como dijiste tú con las flagelaciones, porque a mí, pues ahora sí que desgraciadamente no vas a poder ver eso bueno que tienes. Y fíjate que esto nos lleva al tercer paso, Julieta, donde tú eres el responsable de tu vida. Entonces, esto que dices del a pesar de y cómo puedes salir adelante, bueno, la buena noticia que tenemos aquí es que ustedes y nosotros somos los únicos responsables de lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Entonces, así como hemos sido responsables de todos los éxitos, ¿no? Y probablemente también de todos los retos que hemos elegido, tal vez de manera inconsciente, pero al final nosotros hemos elegido. En la vida las cosas no suceden, no te pasa, ¿no? En la vida todo lo que has vivido lo has elegido de una u otra forma, Y eso te pero hace, ser responsable, ¿no? Yo le exactamente. decía a mi hija cuando íbamos a algún lugar, a un restaurante a comer, ¿no? Y yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no? Te lo comes, pero ¿por qué, mamá? Porque tú lo pediste, no te lo pusieron en la mesa, tú lo elegiste, tú dijiste, yo quiero esto, y más cuando es un buffet, que vas pasando y quiero esto. Ah, bueno, llenaste tu plato, perfecto. Pues ahora te lo acabas. ¿Por qué? Porque tú lo pediste. Así es, ¿no? Tú lo elegiste. Y lo que vamos eligiendo, pues no hay manera. A veces nos pasamos la vida quejándonos de la pareja que nos tocó, más bien la que. Exacto. O de los hijos. Pero bueno, puede que los hijos vengan del cielo, pero la pareja la elegiste tú. Es que no me di cuenta. No, sí nos damos cuenta. Pero nuestra necesidad es mayor cuando nos queremos casar. Claro que nos damos cuenta. Nos damos cuenta del lado B de las cosas y queremos gozar el lado A, pero no pagar por el lado B, que es siempre el costo, ¿verdad? Para tener ese beneficio. Y a lo mejor en una pareja es, pues, cuando el marido venga cansado, pues entonces, pues, ayudarlo o estar más de buenas. Porque tú también te vas a sentir cansada, tú también te vas a enfermar. O sea, es un costo-beneficio, ¿no? Claro, nos estamos beneficiando de un montón de cosas, pero también a través de la responsabilidad vamos pagando por eso que elegimos. Y sí es cierto que sabemos, si quieres tú a nivel inconsciente, todo lo que elegimos y también
cómo es esa persona, ¿no? Muchas veces no lo quieres reconocer o lo haces, digamos que con la anticonciencia, es decir, ok, sí, sé que es esto, 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 pero aún así lo voy a elegir, ¿no? Y entonces, bueno, pero ahí lo importante en esto y en cualquier situación es que ustedes sepan que las cosas pueden ser diferentes, que tú puedes cambiarlo. Y entonces, para poder cambiar algo, lo que yo les recomiendo, lo primero que deben de hacer es preguntarse cómo me gustaría que fuese mi vida, ¿no? Muchas veces nos la pasamos quejando, ay, es que esto, es que el otro, es que fulano, es que sutano, es que a mí no, es que a mí, oh, bueno, ¿qué es lo que tú quieres, no? Tú tienes claro qué deseas, número uno, y número dos, ¿qué estás haciendo tú para alcanzar esa vida que tú realmente deseas, ¿no? Entonces, aquí es la pregunta de cómo me gustaría que fuese mi vida y si yo pudiese tener todo, ¿qué elegiría? ¿No? Porque ahí te das cuenta que oh, si pudieses tener todo, no vas a elegir todo, elegirías algunas cosas, algunas metas. Bueno, pues esas metas las necesitas tener claras, porque si no, entonces, ¿cómo vas a ir tras de ellas si de entrada no las tenemos claras? Entonces, ese es El qué otro quiero. paso. El qué quiero es una pregunta bien importante, como dices, Claudia, pero nos las hacemos muy poco, ¿no? Nos ¿Sí? regodeamos en el si hubiera o en el yo no merezco esto o no es para mí, pero entonces cuando nos preguntan, ¿y tú qué quieres? ¡Ay! ¿Qué quiero? O sea, porque nos convertimos en quejumbrosos profesionales, pero no en personas proactivas. Y una persona proactiva es alguien que sabe lo que quiere, pero además, tú como coach lo sabes, va por ello. No se queda en un sueño, le pone fecha, le pone el cómo, con quién, dónde, cuándo, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante el qué quiero para este próximo año, qué quiero lograr, qué quiero transformar, qué quiero asumir, qué quiero asimilar, qué quiero resolver. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? Exacto. Y por supuesto, el siguiente es, ¿qué puedo hacer diferente aquí para que esta situación cambie? ¿No? Y no tener límites. Al final, fíjate que los que nos limitamos somos nosotros, ¿no? No es el universo es infinito e ilimitado, pero nosotros somos quienes, como tú comentaste, desde el no me lo merezco esto, entonces vas eligiendo chiquito, ¿no? Chiquito, chiquito y chiquito. No, ¿qué tal si puedes elegir en grande? Porque además, Julieta, todos nosotros tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos habilidades. Y si tú pones a trabajar esos talentos, habilidades, todos esos recursos que tú ya tienes para ti, tu vida sería otra. Entonces, también les recomiendo, déjense de esconder. Salgan al mundo siendo el regalo que ustedes son, porque todos y cada uno de nosotros somos un regalo. Nadie es igual a otro. Y lo que tú, Julieta, nos ofreces es muy diferente a lo que puede ofrecernos otra persona, pero son igualmente un regalo. Todos somos un regalo. Entonces, la parte de dar ese siguiente paso, como tú dices, no nada más se trata, bueno, ya tengo el qué, ahora el cómo. Atrévete a dar ese siguiente paso y una forma de hacerlo es a través de reconocer eso que eres, para que tú puedas hacer una invitación a Muchas veces otros. ni siquiera nos tratamos tan mal, estamos acostumbrados a tratarnos tan mal, que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros alcances. Y yo también soy una convencida de que todos tenemos algo especial y podemos explotarlo al máximo pensando en grande, como tú dices. ¿Y cuál es el quinto paso, Clau? Pues aquí preguntarte, ¿no? Ok, ya elegí esto, voy a dar el primer paso, es el cómo. Muy bien, ahora tener la certeza, mi querida Julieta, ¿no? ¿Qué certeza de que todo es un proceso, de que va en camino, que tú das un paso y luego vas por el segundo y luego por el tercero? Las cosas no son de la noche a la mañana tienen, se llevan un proceso, ¿no? Es como con el embarazo, poder recibir a este nuevo ser, no es de un día a otro, te lleva un proceso de 9 meses, ¿no? O este experimento que hacíamos en la primaria de poner un frijol con agua y algodón,
Bueno, ahí hay que tener la certeza de que va a germinar, ¿no? No íbamos a ver todos los días o a cada segundo, ya a ver cómo va, ya sacó una ramita, no, cómo va, le voy a envolver, no, no, uno tiene certeza. Entonces, esa certeza es lo que necesitas tú para poder alcanzar las cosas, porque si te desesperas y dices, ay, no, esto ya no funcionó, no sirve, a la primera de cambio, ¿no? Te das por vencida. Entonces, aquí sería que nada ni nadie te detenga, Julieta. Hay que seguir y seguir con la certeza, porque si empiezas a dudar, toda esta energía de creación, porque es la verdad, la creación, la generación que está alrededor, pues la detienes, ¿no? Si empiezas con dudas y dices, no, pues esto no funciona, y tú, ahí se termina, y tú no sabes si ya estabas a punto de que el frijol germinara, ¿no? Exacto. Y bueno, también se vale decir, ¿no? Ese obcecamiento a ultranza, ¿no? No ser necios y obcecados, a lo mejor. Esto no funciona, pero ya te sirvió para saber por lo menos por qué no funcionó y puedes ir buscando, digamos, otros derroteros, otras alternativas, ¿no? Que yo siempre creo en eso, ¿no? En esa certeza, en esa confianza, sí, en ti, en las cosas, en Dios y en la buena intención y en la buena voluntad. Sí. Pero también hay que saber, dándole su tiempo, por supuesto, a lo que queremos que se concrete, dándole su tiempo, también hay que saber decir, pues esto no va bien, no va bien, ya le invertí mucho tiempo, no va bien. Pero no desechar, capitalizar la experiencia en aprendizaje, capitalizar la experiencia en decir, bueno, ya sé cómo no, ahora voy por el cómo sí, etcétera, ¿no? Claro. No desesperarse, que también sea esa certeza de que se va a encontrar, a lo mejor no por ahí, pero por otro camino. Y que fíjate, ay, perdón, Julieta, para terminar, que también siempre puedes estar eligiendo, ¿no? Se dice que las elecciones son cada 10 segundos, es decir, que si algo, como tú bien dices, no funcionó, puedes elegir otra vez, ¿no? Y si esto no funcionó, bueno, ok, ¿qué puedo hacer diferente aquí? O otra pregunta que pueden hacerse es, ¿cómo puede mejorar esto, ¿no? ¿Qué más sería posible aquí que nunca había ni siquiera imaginado? Entonces, tienes toda la razón. Lo importante es estar muy presente, ¿no? Consciente y presente de los momentos. Y cuando algo no se está dando, no te preocupes, porque tienes la oportunidad de volver a elegir otra cosa e ir por ello, ¿no? No se tratan de fracasos y errores, no, es solamente ir obteniendo esa información que la vida te va proporcionando y de acuerdo a eso ir actuando. Sí, dicen que la vida es como una bicicleta, ¿no es cierto? Que hay que pedalear y a veces vas pedaleando más despacito, pero nunca dejar de pedalear para que no te caigas, ¿no? No por eso de ya me voy a dar al abandono, al aislamiento, al pobre de mí, porque no me salieron las cosas. No, encontraste una forma de el qué, ya encontraste el qué. Ahora como Exacto. vamos por el cómo. Así es, mi Tú querida quieres mandar un Julieta. mensaje final, Claudia, para nuestras amigas que nos están viendo, porque bueno, ya se acerca este cierre de año. Todo esto que nos has dicho es muy, muy valioso. Y animémonos, animémonos. Tenemos encima las fiestas decembrinas, las fiestas navideñas, el fin de año, el comienzo de un año. Renovemos nuestros brillos con fe, con esperanza. Estamos vivas, tenemos salud, tenemos inquietudes, aspiraciones, deseos, sueños. Y bueno, pues vamos por ellos. ¿Con qué te quieres despedir, Claudia? Ay, para simplemente decirles que todo en la vida es posible, que el cambio, independientemente de lo que tú hoy estés viviendo, se puede hacer, se puede realizar. Solamente fija, ¿no? ¿Qué es aquello que deseas y elige y da el siguiente paso? Atrévete, atrévete, atrévete a cambiar tu vida. Tú puedes. Gracias. Claudia, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde nos podemos meter para ver qué haces? ¿Cómo nos puedes ayudar? Además de las consultas, los cursos y todo lo que estás organizando y que siempre le estás dando durísimo a la bicicleta para que más gente se encuentre, se conozca y potencialice todo lo que trae dentro.
Sí, muchas gracias, Julieta. Pues mira, en Facebook estoy como Clau Oliva, guión bajo, tu mejor versión. Y en Instagram estoy como Clau Oliva, guión bajo, C de Claudia, F de feliz. Y en YouTube también estoy como Clau Oliva, coma, tu mejor versión. Así es que, pues estoy ahí lista para hacer una invitación y acompañarlas en este viaje que es la vida. Te deseamos el mejor de los años, Clau. Te mandamos un abrazo. Igualmente, Gracias. igualmente a todas. Abrazo cariñoso. Nuestras queridas amigas, Gracias, Lujeta. retos femeninos, no importa las fiestas, no importa las vacaciones y demás, conéctense con nosotros 7 de la noche. Están todas mis compañeras a esa hora con sus programas que siempre nos traen algo diferente, algo nuevo, algo provechoso y que nos hace sentir mejores. Gracias por su atención y compañía. Yo soy Julieta Luján y hasta la próxima. Muchas felicidades.